Hola, encantada de estar con ustedes. Les presentamos nuestro programa de la serie Quehacer Virtual, donde promovemos a través de experiencias de docentes y estudiantes el lado amable de la educación. Y este programa está especialmente dedicado a la educación ambiental. ¡Y comenzamos! Actualmente estamos en una triple crisis climática respecto a contaminación, pérdida de biodiversidad, y mientras no estemos conscientes y dimensionemos qué es lo que significa esto, quizás no vamos a tener esa oportunidad de disfrutar lo que tenemos en este mundo. En primera, tenemos que comprender eso, que ya hay registros de que microplásticos de leche materna, en sangre, ¿a qué nivel hemos llegado? Hay que empezar a tomar conciencia respecto a nuestros hábitos, porque, bueno, muchos dicen que quizás esas pequeñas acciones no cuentan, pero al final el consumidor es el que manda. Yo creo que de entrada entender eso, entender que cada uno tiene un impacto en este planeta con recursos finitos. Yo creo que sí es desde el núcleo familiar donde se tiene que promover esto, porque pues yo creo que se ha perdido mucho esa parte de transmitir esos conocimientos a las generaciones presentes. Yo creo que en el tema de introducción a la educación ambiental es necesario estar conscientes de la situación en la que estamos y tomar acción. Obviamente sí, con algunos hábitos, cambio de hábitos personales, familiares, pero también hacer presión. No es posible que el sector ambiental en estos momentos siga rezagado. Si algo podemos hacer como ciudadanos, como familia, como comunidad, es tener en cuenta eso, que tenemos una sola casa y no la estamos respetando. Para mí, la educación ambiental, más que un concepto, ha sido un proceso. Un proceso en el cual yo he podido aprender a visualizar y a respetar la unión que existe entre los seres vivos, sobre todo la unión de la especie humana, con el medio ambiente que nos rodea. La educación ambiental para mí ha sido adquirir nuevos hábitos y nuevas actitudes, como separar la basura, cuidar el agua, disminuir el uso de energía eléctrica. Acciones diarias tan sencillas que son una gran herramienta para el bienestar de nuestro planeta. La educación ambiental para mí ha sido un proceso de conexión y de reconexión con la naturaleza que me ha ayudado a sentir la necesidad de protegerla. Mi objetivo es transmitir lo mucho o lo poco que sé sobre educación ambiental a niños, a jóvenes y adultos, para que cada día seamos más las personas que sientamos esa necesidad de convertirnos en guardianes de nuestro planeta. Mi sueño, mi anhelo es vivir en una sociedad donde todos seamos conscientes de los recursos tan hermosos que nos da el ecosistema y donde todos tengamos el valor de protegerlos y de cuidarlos. Hola, en el Quehacer Virtual estamos muy felices. En esta ocasión vamos a hablar de educación ambiental. Y para ello tenemos aquí a Concepción Velázquez, quien nos va a hablar de la educación ambiental. Vamos con ella. En términos básicos, elementales, ¿nos puedes decir qué es eso de educación ambiental? ¿Con qué se come? ¿Qué es lo que nosotros deberíamos saber de la educación ambiental? Adelante, por favor. La educación ambiental es un tema relativamente reciente en la historia de la humanidad. Surge principalmente porque la humanidad estaba muy preocupada por cómo el entorno, que digamos que a finales de los 50, pues estaba lleno de un ambiente natural sin perturbaciones. Y a partir de la revolución industrial, empieza a haber cambios muy importantes, más contaminación, más deterioro del entorno, se estaban perdiendo los espacios en los que la gente acostumbraba a salir a disfrutar del medio ambiente, de las zonas verdes, a caminar, a hacer sus,
sus picnics. Y al perderse esas condiciones, pues empezaron a preocuparse. Y lo que querían era lograr que el resto de la población se diera cuenta de estos cambios y que participaran en la solución, que ayudara a preservar esos entornos naturales para que todos los pudiéramos disfrutar. En 1972 se realiza una reunión en Estocolmo que tenía que ver con una discusión de 113 países que se reunieron en Estocolmo para determinar cómo podrían trabajar con los problemas ambientales que se estaban observando crecer en ese momento. Y ahí surge una discusión más enfocada en cómo le podemos hacer para que la gente se dé cuenta de lo que está pasando y participe en las soluciones. Entonces, en la Declaración de Estocolmo surge la educación sobre temas ambientales como una prioridad, y sobre todo se enfocaron mucho en la importancia de usar los medios masivos de comunicación, la televisión y la radio de aquella época, para comunicar sobre los problemas ambientales. Y bueno, este enfoque, que estaba más dirigido a preservar el entorno, a conservar lo que estábamos viendo, fue cambiando con los años. Ahora la educación ambiental tiene un enfoque mucho más amplio, ¿no? Porque nos damos cuenta que los problemas ambientales que vivimos no son estrictamente originados solo en el ambiente, sino que tiene que involucrarse otras disciplinas para poder trabajar en ellos, ¿no? Y desde la educación se puede observar que en las aulas ya los niños empiezan con este empuje de: oye, mamá, la basura se separa. Oye, mamá, ¿y qué hacemos con el agua? Apaga la luz. Y yo creo que cada acción importa desde donde estamos. ¿Qué tal, amigos de Quehacer Virtual? Mi nombre es Manuel Aguilar y les quiero hablar de la sustentabilidad enfocada a la formación de nuestros hijos. Estamos acostumbrados a hacer que separen la basura, estamos acostumbrados a que no gasten tanta agua, que sean conscientes en el uso del papel, en el reciclado, separar el PET, en fin, cualquier cantidad de cosas que se toman como una acción común, que ayudan muchísimo, por supuesto, pero siento que necesitamos tener plena conciencia de lo que estamos haciendo con ello. Necesitamos formar a nuestros hijos para que tengan un estado de conciencia pleno acerca del beneficio que representa hacer todas estas acciones. No es un hacer por hacer, es un hacer por el bien de los demás, es un hacer por el bien de nuestra ciudad, de nuestra población y al final de nuestro planeta. Y este esfuerzo tiene que ser consciente, tiene que ser preciso, tiene que ser muy enfocado a que los niños y nosotros mismos, por supuesto, logremos entender el beneficio real que nos da tomar cada una de estas acciones. Entonces, la invitación es: hagamos que aprendan, pero hagamos que aprendan con conciencia. Enseñémosle a analizar de los beneficios que tiene tomar ciertas acciones precisas y que van a tener al final una repercusión muy buena en su futuro, en el futuro del planeta. Y bueno, así podremos construir comunidades mucho más sanas, mucho más conscientes y al final felices. Quiero platicarles que hace 24 años ingresé al Consejo de Cuenca de la Costa del Pacífico y los órganos auxiliares. Vivo en Chilpancingo, Guerrero, y hace 24 años Chilpancingo no tenía planta de tratamiento de aguas residuales. Durante 11 años estuvimos trabajando junto con otros ciudadanos de Chilpancingo para que contáramos con una planta que pudiera ayudar a que se dejara de contaminar con la población de Chilpancingo las aguas río abajo. El 30 de marzo del 2011 recibí la planta de tratamiento de aguas residuales que el gobernador Ceferino Torreblanca Galindo se comprometió a dejarnos en Chilpancingo. Con esta necesidad de saber más sobre el agua, tuve la oportunidad de ir al Tercer Foro Mundial del Agua,
que se realizó en Kioto, Japón, en el 2003. Ahí, en ese lugar, recorrí las calles y las avenidas de Kioto. Me enamoré de sus calles adornadas con los árboles de cerezos en flor. Pensé, quiero hacer algo para mi Chilpancingo, algo similar que me da esta belleza que estoy mirando en Kioto. Regresé a mi país y con esa mirada y ese anhelo, empecé en el 2007 a hacer reforestación de robles rosas en el margen del río Huacapa, Río Azul. Hoy, en cada primavera, Chilpancingo se viste de color rosa, con esa similitud a Kioto. Quiero decirles también que después de haber tenido la planta de tratamiento de aguas residuales, que la recibí el 30 de marzo del 2011, un año después, en el 2012, hicimos gestión ante la Embajada de Japón para lograr dos pequeñas plantas más, una río arriba en Amojileca y una río abajo en Tepechicotlán. El día de hoy, la microcuenca del río Huacapa, Río Azul, tiene 5 plantas de tratamiento que necesitan rehabilitarse. Aprovecho esta oportunidad para poder decirles si nos pueden ayudar a rehabilitar las plantas de tratamiento de la microcuenca del río Huacapa, Río Azul. Se vayan de pinta, en un momento regresamos. Envíen sus aportaciones, me encuentran en Facebook, X, Instagram como Hatsuko Nakamura. Será un gusto recibirles. Gracias por continuar con nosotros. Vamos ahora a la sección de la influencer educativa. Vamos a escucharla. Chismecito sustentable. Hablemos de las relaciones tóxicas. Y es que no hay nada más tóxico que tu relación con el planeta Tierra. Y yo solo te paso el chisme. Pero el agua ya no te anda soportando. Está harta de que la explotes, la subestimes, la malgastes. Y todavía te indigna usar agua de lluvia, cuando al final es reutilizable para muchas otras cosas. La verdad es que la vida del agua cambió desde la industrialización. O sea, la entubaste, la ensuciaste y luego te olvidaste de ella. Te dicen agua y solo piensas en la playa, una selfie y tu cerveza. O sea, le has echado hasta tu excremento. Muchos ríos y mares ya son esqueletos. Como si no supieras que existe una legislación ambiental. Ok, te explico. En todo el mundo hay un lugar donde puedes denunciar justo acciones que contaminen o dañen el medio ambiente. Y en México se llama Profepa. Y así como hay normas, reglas, leyes que defienden a las personas, también lo hay para el medio ambiente. Sí, o sea que no puedes usarla, tirarla, desecharla, contaminarla como a ti se te dé la gana. No, no, no. Hay normas internacionales, nacionales, incluso locales. Hasta para poder embotellar el agua hay una norma. Justo cuando creíste que el agua estaba sola, pues no. Hay leyes que la protegen. Porque tiene derecho y voz ante el uso feroz que tú le das. Créeme, no hay relación más tóxica que la que tienes con el agua.
Y si quieres saber más sobre estos temas de medio ambiente, te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales como Ambientados Divulgando. Nos vemos en el próximo Chismecito Sustentable. Muchas gracias por continuar con nosotros. Y estamos hablando de educación ambiental. Dinos, Concepción, ¿cuáles son estos conceptos básicos que todos debemos conocer sobre educación ambiental? Bueno, la educación ambiental es un proceso permanente, ¿no? Y bueno, es un proceso individual y colectivo. Y es algo que puede ser teórico, pero también es importante recuperemos el conocimiento que surge con la práctica. Una cosa que yo te podría decir que surge de mi experiencia más directa es cómo cuando yo he interactuado con gente que vive en las ciudades, tiene un conocimiento menos práctico del entorno natural que la gente que vive en zonas rurales, ¿no? Entonces, cuando le hablas a la gente de zonas rurales sobre las especies de la zona, sobre cómo las épocas de lluvia, sobre la temporada en la que hay sequía, ellos fácilmente te pueden decir cómo ocurre esto, ¿no? En su entorno más directo. La educación ambiental entonces tiene que responder a las características del individuo, si se trata de un niño, si se trata de un joven, si se trata de un adulto, si se trata de un profesionista, si se trata de alguien que trabaja en zonas rurales, si la estás abordando desde el entorno escolar o si la estás abordando fuera del entorno escolar. Muchos de nosotros hemos tenido contacto con procesos de educación ambiental que ocurren fuera del entorno escolar, como los jardines botánicos, los zoológicos y otros. Puede ser los centros de interpretación, los senderos de interpretación. Quienes han podido ir a áreas naturales protegidas seguramente habrán visto estas instalaciones preciosas que a veces hay, sí, en donde nos explican la razón por la cual un área protegida fue establecida. La educación ambiental tiene que atender, por un lado, a las características del individuo y cuáles son los medios de los que tiene al alcance para el aprendizaje, ¿no? ¿Y qué tanto sabe él acerca de lo que queremos abordar con él como tema en educación ambiental? Uh-huh. Oye, y me gustaría preguntarte, ¿cuál sería el problema más grande para nosotros en la actualidad que debemos conocer y enfrentar? Fíjate que se hizo creo que fue en 2020, la UNESCO hizo una encuesta, ¿no? Para determinar cuál era la percepción de las personas sobre los temas ambientales más importantes. Ajá. Yo creo que para todos nosotros ha sido claro que el cambio climático es cada vez un tema más relevante en todos los medios de comunicación, en las redes sociales, en la vida diaria, ¿no? Cuando nos enfrentamos con una inundación dentro de la ciudad, un encharcamiento, pensamos el cambio climático. Sin duda. Cuando se extiende el verano, pensamos en el cambio climático. Sin duda. Y otro de los temas muy importantes para la mayor parte de la gente que fue encuestada es el deterioro y pérdida de la biodiversidad. Por ejemplo, las zonas urbanas. La extensión de las zonas urbanas va cambiando el entorno natural de las especies y eso hace que algunas especies sobrevivan con más facilidad a estos cambios que otras. Yo no sé si algunos de nuestros escuchas han podido tener contacto con una especie que a mí me ha sorprendido la manera en la que se ha adaptado a las condiciones de las ciudades, el cacomixtle. Es un animalito precioso, pero que habíamos visto poco en el entorno urbano y ahora es cada vez más presente, ¿no? Lo podemos ver. Yo lo he visto en el jardín de mi casa innumerables ocasiones, lo he escuchado en los procesos de apareamiento, en el techo de la casa. Y bueno, todo esto tiene que ver con que las condiciones en las que ellos pueden vivir son pues adecuadas para lo que nosotros estamos generando en el entorno urbano.
Encuentran alimento, encuentran refugio, claro, y pueden prosperar. Muy bien. Y para finalizar, un mensaje que quieras transmitir a nuestra audiencia del quehacer virtual. Que lo importante de la educación ambiental es que sea accesible para todos. Considerar que todos tenemos algo que enseñar desde nuestra propia quehacer individual. Y que, bueno, están los arquitectos, los ingenieros, los abogados, las amas de casa, los padres de familia, los niños, todos pueden aportar algo. Todos saben algo que nos pueden brindar para construir juntos una cultura preocupada por las cuestiones ambientales. Muchas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a ti. Un privilegio. Y bueno, yo les voy a hacer algunas recomendaciones generales que tienen que ver con educación ambiental para la sustentabilidad. Definitivamente una de las cuestiones más importantes es poder conectarnos con la naturaleza. ¿Cómo lo podemos ir haciendo? Bueno, pues podemos ir reconociéndonos como parte de ella, no en medio ni no afuera, sino como parte de ella, y también ir viendo estos elementos que forman parte de la vida y que nosotros también tenemos porque estamos vivos. Otra de las cuestiones muy importantes en esta educación ambiental es poder desarrollar el pensamiento crítico, ¿no? Este pensamiento que nos permite contrastar, que nos permite buscar información diversa y poder ir tomando nuestras propias decisiones, ¿no? Son decisiones informadas al respecto de nuestra vida, de nuestro estilo de vida incluso, ¿no? Otro de los elementos muy importantes es conectar con el territorio, es decir, reconocer que vivimos en un territorio, que hay en este territorio emociones, que hay vínculos, que hay cuestiones sociales, que hay políticas, económicas, y cómo se relacionan todos estos ámbitos para poder entonces ir identificando de todo eso cómo nos sentimos, cómo nos vemos, hacia dónde vamos, ¿no? Principalmente. Poder generar comunidades, ¿no? Comunidades, colectivos, donde haya intercambio de saberes, de experiencias, donde podamos ir dialogando, ¿no? Aprendiendo, eso es fundamental. Y definitivamente desde la educación ambiental se promueve, sí, a lo mejor puedes hacer cuestiones individuales, pero si no lo haces como grupo, como colectivos, pues difícilmente se van a ir logrando los cambios. Poder educar para transformar, ¿no? Finalmente, la educación ambiental es para transformar las realidades, para tener una educación que lleve a una justicia social, por supuesto, ¿no? Mucho más equitativa, para ir formando ecociudadanos en el mundo. Estos son algunos de los elementos que les quería compartir. Muchas gracias. ¿Qué debemos hacer nosotros o qué podemos hacer para mejorar nuestro proceso de enseñanza o aprendizaje? Primero, debemos disfrutar la experiencia de aprender. Hagámoslo lo más cómodo, divertido, lúdico, relajante. Dos, hagamos vivencial el aprendizaje. ¿Cómo hacerlo? Pues estar en contacto directo con el ambiente y con la naturaleza. No tenemos que ir muy lejos. Podemos salir a observar la fauna, la flora que hay afuera, en las calles, en los parques, en las áreas naturales protegidas que tiene nuestro país. Utilicemos también el aprendizaje acumulativo. ¿Qué es esto? Es utilizar lo que ya sabemos para desarrollar lo que todavía no hemos consolidado. Entonces, usemos conocimientos previos para aprender a aprender otras cosas, ¿ok? E involucremos también la mayor cantidad de sentimientos posible, de sentidos también, y de personas. Entonces, si yo soy una persona auditiva,
pues involucré elementos visuales para desarrollar también, aparte de los auditivos, estas redes en mi cerebro que me ayuden a consolidar el aprendizaje. Disfrutemos el proceso de enseñanza-aprendizaje. Al hacerlo vivencial, al disfrutarlo, al estar en contacto directo con la naturaleza, nos ayudará muchísimo a consolidar este proceso. Y llegamos al final de nuestro programa. Vamos a escuchar nuestra frase. Cada pequeña cosa que haces realmente importa y ayuda a construir el mundo en el que quieres vivir. Muchas gracias a esta frase que nos hace notar que la educación y la concientización son herramientas muy poderosas para inspirar el cambio. Y mucho ánimo. Si yo puedo, tú también puedes. Todos podemos. Hasta la próxima.